para ver el recorrido, cómo lo vamos a hacer con los ingenieros, porque sabemos que tenemos que dar un recorrido aquí, que ellos puedan palpar la cantidad de viviendas que yo estoy diciendo que ustedes saben que están aquí. Vamos a permitir 10 preguntas que quieran hacerle al compañero Moisés. 10, levantando su mano. Yo voy a hacer la primera. Moisés, entonces, ¿podríamos decir que los ingenieros vamos a tener aquí el próximo domingo? Dios me diga. Entonces, oiga señores, ya ustedes saben, el próximo domingo los ingenieros vienen para acá si Dios quiere. El próximo domingo tenemos que estar todo aquí antes de las 10 de la mañana. Y cualquiera persona que ustedes conozcan que no está aquí y que sí pertenece, se invite. El domingo. Con los niños, con la familia. El domingo tenemos que estar todo aquí sin faltar una persona, porque tenemos que demostrarles a los ingenieros que aquí vivo, hay una comunidad que vive aquí y que necesitamos el agua. Ok. No se desesperen. Yo quería aportar algo ahí en lo que dijo el compañero Moisés. Buenos días, mi nombre es Tito, yo fui segundo presidente aquí en esta ocasión, donde ahora soy presidente de una fundación de la Fundigre para el Desarrollo Integral. Una fundación incorporada, una fundación con sus estatutos. Y otras ocasiones han habido personas que han tenido inquietudes y por una carta de esas se le ha podido gestionar lo que han querido lograr. Y él es secretario general también de la misma fundación. Nosotros estamos dispuestos para que en cualquier cosa que ustedes puedan creer que está a nuestro alcance, sea con un estamos dispuestos, porque nosotros hemos hecho nosotros hemos luchado a través de diversas cosas y lo hemos podido lograr a través de la fundación. O sea, que es una fundación, porque esto también es esto aquí, porque yo soy dueño de ese penjadito que está ahí. Entonces, para cualquier cosa, nosotros podemos aportar, porque esto es nuestro, y juntos podemos vencer a lo que necesitamos, podemos conseguir, podemos lograr muchas cosas. Si nos unimos, podemos lograr muchas cosas. Cuando sea, que usted sabe, Roberto, y me conocen bien aquí la mayoría, cualquier cosa está que esté llena, que puede ser posible de que yo pueda participar, o cualquiera de los directivos de la fundación. Mi número, ustedes algunos lo tienen. Cualquier cosa, no importa lo que sea, nosotros estamos dispuestos, porque ya lo que tenemos que darle frente a esto y juntos podemos lograrlo más fácil a todos. Por ese error, nosotros tenemos nuestro RNS para cualquier persona, por lo menos que tenga un caso en la cual comunicó el presidente, yo soy secretario general, mi número es autorizado. Está legalizada, totalmente, y cualquier ayuda que podamos hacerle a cualquier persona, cualquier solicitud, cualquier gente que esté inválida, que nosotros podamos hacer una misiva para hacerle llegar una silla de ruedas, estamos a su disposición. Es muy importante ponerle asunto a lo que usted está. ¿Sabe por qué? Pero es bueno, Roberto, que cada uno esté en su solar, que cuando él venga hacer el recorrido, que vea gente ahí, que tenga, que sea sentado en una silla, que tenga el padre en una silla, que la traiga, que eso es sinónimo de que ya aquí hay personas que están establecidas, cada uno en su solar. Nosotros ese día vamos a venir, vamos a traer un calderito y nos vamos a poner a cocinar el domingo. Entonces cada uno debe de hacer eso. ¿Para qué? Para que se vea la muchedumbre de que ya esto está habitado. Primero una pregunta a Moisés y una sugerencia a todos los ocupantes. Por el amor de Dios, cuando le pongan el apreciado líquido, 200 pesos, porque ustedes compran un tanque de agua de los camiones que me imagino que entran aquí, eso no es dinero. Yo no tengo terreno aquí, pero soy parte de la familia, porque aquí está mi colega, que es como mi hermano. Esa es la sugerencia, que por favor, todo el mundo a pagar. Y la pregunta para usted es si usted tiene conocimiento del diámetro de la tubería principal que va a entrar aquí. Si usted tiene conocimiento. Bien, lo que me estaba diciendo la ingeniera,
te queda la tubería de 4, conectaríamos un tubo de 3. Y cuando llegue ya aquí, a donde va a empezar la parte alta, se daría una reducción a 2 para que pueda tener la presión de subir a la loma. Eso fue lo que me dijeron, pero eso háganse de cuenta que no lo he mencionado así hasta que ellos vengan aquí y se reúnan así. La ingeniera conoce el caso, conoce el terreno, pero el ingeniero, quien es el director regional, el encargado regional, lo desconoce, igual que Pedro Víctor Vargas, quien es provincial, tanto de la parte comercial como operaciones, también desconoce esta parte. Pero la ingeniera sí ya de antemano me dijo que sería una tubería de 3 y cuando esté ya próximo aquí a la parte alta, hacer una reducción a 2 para que pueda tener presión suficiente para subir. Dice a todo el pleno, como dice el compañero Moisés, la semana que viene vamos a tener los incumbentes de lo que es el agua. La recomendación mía es que en el transcurso de esta semana, todo lo que tenga su casa, puede ir haciendo la forma de habitarla y amanecer en su casa el sábado, amanecer domingo. A cualquier hora que llegue lo va a encontrar en su casa. Esa es mi observación. Bueno, directa la pregunta al compañero aquí, que no es directa, pero puede hacer. Resultándole, compañero, que donde hay una vivienda hay un sanitario, vamos a decirlo así. Tenemos que trabajar con eso. Yo el jueves pasado amanecí aquí y amanecí con frío, amanecí y helado, que no hay que traer abanico ni luz. Comencé con un compañero aquí, no me acuerdo quién fue, me ayudó a limpiarla. Ya yo borré eso. Alguien me ayudó a limpiarla el otro día. Y estoy haciendo un hoyo sanitario. Porque ya de lunes para adelante, ya he dormido ya, he amanecido. De lunes para adelante voy a comenzar a dormir, que sea 4 o 3 días a la semana. Y también, porque el agua es muy importante, y gracias a Dios que nos mandó a compañero Moisés. Pero tenemos que también hacer un operativo antes que esas personas vengan a la entrada con rastrillo y pala, que sea del vertedero, quemar lo que hay ahí, desde adelante hasta donde está la cosa de. Ayúdame. La curvita aquí adelante. Sí, se hizo la emplanada que se iba a hacer campamento. Para hacer reciclaje. Porque eso hay que limpiarlo para que ellos vean que es una ciudad que van a entrar, no es un. Hay que hacerlo antes. Una pana, porque han tirado un ayuntamiento en Dominicana Limpia. Ustedes recuerdan que entraban 2 vehículos paralelos sin problema. Hicimos eso bastante amplio y ya lo han ido achicando y no podemos permitir que ese logro que en su momento todos tuvimos, pues ya eso vaya para atrás nuevamente. Hay que ver de qué manera el ayuntamiento permanentemente manda la pala ahí. Vamos a aprovechar un momento que si nosotros lo solicitamos, ellos inmediatamente acuden a eso. En caso que no lo manden ahí, solamente que tenemos los canales a través de Néstor, de Roberto, de mí propio, de que Carti nos puede enviar la pala para que en el transcurso de la semana esa se vea que hay un camino amplio como se dejó en aquel momento. Señores, ¿quién tiene una pregunta que hacer? Haga la pregunta. No, una pregunta, esto es una sugerencia entre todos, para que vean lo que ayer se sembró y hoy estamos cosechando. ¿Entiendes? ¿Ustedes se acuerdan con eso mismo que Moisés, de cuando entró Moisés, antes de entrar Moisés aquí, nosotros nos quemábamos, el que tenía vello, hasta la piel nos quemaban, porque eso era candela y candela. Después que entró Moisés, eso se resolvió. Conseguimos eso. Conjunto de la directiva se consiguió egreda, que hablamos con el síndico y el síndico nos manda egreda cada rato que la directiva le necesita. Eso se ha conseguido. Ahora con el agua, la ingeniera sabe eso, porque es Moisés que ha echado el pleito para beneficio de todos nosotros. Moisés solo se ha echado enemigo.
por conseguir nuestro agua. Y ya gracias a Dios, nosotros vamos a conseguir el agua. Y atrás, después que el agua esté puesta, en conjuntamente con Moisés y la directiva, vamos a luchar para la luz. Démosle gracias a Dios que nos dio, y ustedes me excusan que esto es, yo voy a, porque todo esto es base política. Se consiguió por eso, si no por eso no había conseguido. Démosle la gracia a Dios que Luis Abinader es presidente, parte de la directiva, parte, es del PRM, Moisés del PRM, y vean lo que estamos. Anterior nosotros trajimos gobernador, diputado, y no vimos esos frutos. ¿Te dan cuenta? Nada más hizo ganar Luis Abinader y Moisés Caey en Napa para nosotros. Hoy estamos contando los racimos de plátano para nosotros llenarnos. Eso es todo. Moisés, como encargado de comercial de INAPA, ¿han calculado presión por distancia y ancho de la tubería o lo calcularán cuando venga el ingeniero? Se va a hacer el levantamiento completo cuando vengan los ingenieros. La ingeniera sí tiene conocimiento de eso, sabemos que la válvula que manda el agua desde el hospital para atrás, porque sé que viene la tubería, prácticamente está topada. Porque la comunidad de Pueblo de Dios y Peña de Piedra, primero no pagan agua y aparte de no pagar agua, fueron conexiones ilegales con tubería de mala calidad, tubería de sin impresión, tubería bien económica, que si nosotros abrimos esa válvula, haríamos un caos en esos dos sectores populosos del pueblo de Mao. Entonces, en su momento, eso vamos a hacer un levantamiento también en esos dos sectores y se va a regularizar el servicio de INAPA. El compañero Wellington Arnaud ha sido muy enfático al decir que se quiere llevar un servicio de calidad. Quiere decir que aquellos que no tengan una tubería adecuada, de una manera u otra, van a tener que ir cambiándola, porque si no la tubería va a empezar a explotar cada rato. Ustedes notarán cuando nosotros asumimos la dirección de INAPA, había muchas tuberías que se rompían, se explotaban. ¿Por qué? Porque la presión de aire con agua nos está haciendo un caos en el pueblo y que cada rato teníamos que vernos la obligación de suspender el servicio en el pueblo entero para poder corregir esas averías. Ya todo eso ha ido cambiando, hay muchas averías, las estamos trabajando, pero ya la parte de Pueblo de Dios y Caña de Piedra también, el equipo de catastro, al igual que el sector San Antonio, que es el sector más grande y populoso del municipio de Mao, que paga el agua en muy poca proporción, vamos a hacer ese levantamiento para que todos reciban un agua de calidad, pero que todos también tengan que pagar por el servicio. Han acabado de escuchar al encargado comercial, Moisés, y también hemos escuchado a la directiva desde el sector Valle Hermoso, en cámara, super reportero. En la redacción, Jesús Martínez. En el horario de 9 a 10 de la mañana, viene con la comisión a hacer un recorrido aquí. Que todo aquel que puede estar aquí el martes, limpiando algo, clavando un zinc, haciendo lo que sea, que no encuentren esto vacío, que vean a alguien, porque a veces nosotros mismos hemos venido, que no nos hemos topado con nadie por aquí. Sabemos las causas. Pero que a partir del martes, o más bien a partir de hoy, esto comience a cambiar. Que cuando uno venga aquí se encuentre con alguien. Y el martes esperamos que alguien venga aquí, esté aquí, cuando ande esa comisión.